principal investigador de este caso fue el entonces subprocurador de la Ciudad de México, Federico Ponce Rojas. Nos va a contar, Federico, ¿qué tal? Bienvenido, es un placer tenerte con nosotros. Muchas gracias. Una amistad de muchos años, además. ¿Y qué es lo que ocurrió con los narcos satánicos? ¿Por qué no nos cuentas? Hay todas las versiones, lo que cuenta Sara Alderete, lo que se ha contado. Ahí traes un libro que se publicó desde el 91 con mucha de esta información. Esta es la última edición. Es que se sigue reproduciendo. Se sigue reproduciendo y además es de un Pulitzer. Sí. Edward Humes es un Pulitzer. Pero tú hiciste la investigación judicial principal y sobre todo el último tramo. El último tramo. Las detenciones, ¿no? Sí, el último. Efectivamente, mira. ¿Qué es lo que sucedió? Primero que nada, estoy encantado de estar con mis amigos. Me siento en casa, me siento con mis amigos, a quienes aprecio hace ya muchos años. Le decía yo a Viví que esto se dio circunstancialmente, porque originalmente este es un tema federal. El rancho Santa Elena estaba en Matamoros, y ahí es donde descubren 13 cadáveres, entre otros el de Mark Kilroy, que era sobrino de un senador de Texas. Y eso detonó, pues, que se moviera. Es lo que detonó la investigación. Claro, original. Toda la maquinaria, en fin. Estamos hablando, perdón, 1989, inicio del gobierno de Carlos Salinas. Así es. Esto es muy importante, Jorge, porque nosotros recibimos alteros de investigaciones. Yo no sabía ni por dónde empezar. Le pedí a mi maestro, a mi procurador querido, Nacho Morales. Dije, maestro... Ignacio Morales Lechuga. Ignacio Morales Lechuga, mi maestro de toda la vida. Le dije, oye, Nacho, yo tengo Coajimalpa, tengo Miguel Hidalgo y traigo una investigación en la Cuauhtémoc. Eso no es problema. Te voy a nombrar fiscales para casos relevantes. Y es que en la Cuauhtémoc que estaban investigando, me narrabas, el caso de un transvesti que habían desollado, y eso inmediatamente, en cuanto tú ves lo que está sucediendo en este rancho de Tamaulipas, te hace un cruce y quieres investigar las dos cosas. Me hace un cruce. La forma en que descubren los cadáveres, los federales, que no me... En ese momento no me querían compartir ninguna investigación. Yo ya había estado bastantes años en la Procuraduría General de la República y tenía mis amistades. Y entonces empecé a atar cabos. Era una época, perdón que te interrumpa, en que la Procuraduría General de la República, lo recuerdo, por lo menos yo lo recuerdo así, entre la Procuraduría General de la República y la de la Ciudad de México, la relación no era la mejor. No era la mejor. En términos políticos. Y tú lo recuerdas, yo lo viví. Entonces, empezamos a hacer la investigación. Me llama la atención esta forma particular, porque además era verdaderamente sangrienta. Lo que hoy estamos viviendo, que ustedes lo han narrado y lo han dicho con mucha precisión, pues es lo que sucedió ahí. Era una crueldad, una maldad, una brutalidad inédita, y más en esos tiempos, ¿no? Constanzo, el padrino, había sido narcotraficante por accidente o por ambición o por lo que tú quieras. Él viene a México, contrata en Guadalajara un cargamento de cocaína, se lo lleva a Matamoros, y ahí es donde empieza a hacerse de dinero. Encuentra a Sara Aldrete en la calle, la topa, la seduce y se hacen pareja. O sea, si leemos lo que ella ha escrito, lo que ha declarado, lo que consta en los autos en aquella época, la averiguación previa, hoy carpeta de investigación en aquella época, pues hay unas contradicciones muy fuertes. Para mí, una de las contradicciones más fuertes, Jorge, Viví, es que tenían un superama o un supermercado enfrente y ella iba hacia las compras. Incluso una de las cajeras con la que yo hablé me dijo, es que venía con billetes de $100 y no, a veces no teníamos cambio. Entonces, pues aquí le hacíamos... Entonces, salía y entraba del departamento de Río Sena con toda libertad. Y ella misma se refiere, ella en alguna parte refiere que estaba enferma, no estaba enferma, tenían varias propiedades. En fin, esto
unido, pues te va dando la línea de investigación. ¿Participaba en este tipo de asesinatos o era Constanzo y ella simplemente observadora? No. Mi opinión personal, las constancias que obran en autos, ella participaba. Realmente yo creo que ella tenía un poder muy específico sobre Constanzo. Un poder muy específico porque él la llenaba de regalos, en fin. Y Constanzo tenía esta diversidad, como dicen hoy, sexual, y tenía relaciones con uno de sus auxiliares y con la propia Sara. Y Sara lo toleraba. Y convivían en el mismo lugar. Y convivían en el mismo lugar. Pero además, había varias casas de seguridad. Pero además, bueno, cuando se instalan en la Ciudad de México, vamos con la investigación. ¿Cómo llegas tú a la casa de Río Sena, que es donde finalmente se da el enfrentamiento? Abrimos la investigación que decía Vivi del travesti. Ajá. Que fue una cosa espantosa porque lo desollaron, lo partieron en la tina del departamento, cortaron las partes, las tiraron en bolsas de basura por toda la ciudad. Pero que ahora parece una cosa desgraciadamente normal, pero que en aquella época era... Era sorprendente, era, les repito, una brutalidad que yo no podía entender en ese momento. Una de las partes, si una de las bolsas aparece en Atizapán, una de las partes. Entonces tenían una casa en Atizapán, una casa perfectamente bien fortificada, con cámaras, etcétera, y de ahí se movían. Y esa noche, después de matar a esta pobre persona, se van a quedar a la casa de Atizapán y piden una pizza para cenar. Atizapán, uno de los agentes me dice, es que hay una casa así y así, tal, 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 y ya investigué y les llevan pizzas para comer, para cenar. Entonces, pedí permiso ya y montamos una vigilancia, pero de Río Sena... De la zona rosa, de las investigaciones y de los interrogatorios que hicimos, fuimos atando los cabos con una señora Carla, que era la encargada de comprar los inmuebles o de rentarlos, y llegamos a esta parte. Todavía no teníamos certeza, pero era un sábado, y los sábados les llevo muy importantes para mí, porque yo me reunía los sábados al mediodía con el procurador general, y normalmente comíamos en familia los sábados, y le hablo y le digo, voy para allá. En ese momento oigo en la radio un tiroteo, y me dice Superman, que era, el comandante de la policía. Sí. Le decía un Superman porque era muy parecido a Clark Kent. Ahí están las fotografías. Y entonces me desvío, le digo a Nacho, voy a pasar, al señor procurador general, le digo, oye, voy a pasar a ver qué está pasando ahí. Y efectivamente, los zorros se habían equivocado, habían armado un tiroteo que puso en alerta a estos señores. Cuando yo llego, Constanzo estaba ahí aventando dólares quemados y gritando una serie de cosas, y nadie se va a quedar con mi fortuna, perros desgraciados, etcétera, etcétera, etcétera. Y de repente el tiroteo acaba. Entonces, pues ya empezamos a entrar en el inmueble, y es cuando descubrimos a Constanzo y a su cómplice acribillados con una UCI. Pero me decías que lo acribillan la misma gente que estaba con Constanzo porque sí, tenían un pacto de que él no se iba a entregar nunca. Tenían un pacto. Él no se iba a entregar nunca y lo iban a asesinar. Sí, sí, sí. Y a mí me van a matar y tú me vas a matar, así está, de hecho. Y nos vemos en el infierno. Pero ahí está Sara Aldrete. ¿Y quién más queda Sara vivo? Estaba viva. ¿A quién detienen ahí? Estaba Omar y el Lubi, los dos. Ellos están vivos. Uno fue sentenciado precisamente por la muerte de Constanzo. Y estaba Sara en el mismo inmueble, y además ni estaba encerrada, ni estaba amarrada, ni estaba absolutamente nada. Ella se entrega, o más bien, pues sí, abrimos y se entregó con nosotros, y a partir de eso pues, estuvo en custodia de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal en ese momento, y empiezan todas estas contradicciones y estos relatos. Hay una parte muy importante que es la identificación del cadáver de Constanzo. Es un protocolo que hay que seguir. Es decir, tú no puedes tener un muerto
sin llenar el protocolo de identificación. Entonces, cuando vamos a identificar el cadáver, ella va con nosotros, dos agentes, no va esposada, no va custodiada, pero no va esposada ni va a fuerzas. Y entonces, para mí, yo lo viví, nadie me lo contó, vi cómo el respeto y cómo, pues no respeto, no sé cómo llamarle, se dirigía a él. Abren la gaveta y les juro, amigos queridos, que veo al tipo con los ojos abiertos y le digo al doctor, al forense, le digo, por favor, doctor, ciérreselos. Estaban abiertos y tenían brillo. Y si ustedes me preguntan que si me dio miedo, sí me dio miedo, la verdad. ¿Y cómo reaccionó Sara en ese momento? Sara, perdóname, le decía, perdóname, padrino, estos desgraciados y tal, y nos echaba, obviamente, la culpa a todos los que estábamos ahí. Estaba el médico forense, estaba el Ministerio Público y estaban dos agentes. O sea, todos esos testimonios constan en el expediente respectivo. Pero ella se dirigía a ella con un temor, si le podemos llamar. ¿Devoción? ¿Sería la palabra? ¿Devoción sería la palabra? Devoción. Y le pedía perdón. Perdóname, padrino, perdóname, perdóname, perdóname. Pero después te das cuenta que conforme van pasando los años y todo, quien se hace de ese culto, quien se hace de esos ritos o esos rituales, pues es ella. Finalmente, bueno, pues ella nos describe absolutamente todo lo que yo les acabo de relatar en segundos, ella lo declara. Y lo declara ante nosotros, ante la fiscalía, ante el Ministerio Público, y lo declara ante el juez. Y después lo declara ante muchos medios, y todo el mundo. Es una mujer alta, es una mujer muy corpulenta. Fuerte. En aquella época, repito, tendría 24, 25 muy años. Chiquita. Sí. Y bueno, pues todo el mundo guarda ese respeto. Yo recordaba hoy, se publicó en estos días que liberaron a una jovencita, era jovencita en aquella época, del clan Manson. Que fue la que participó en los asesinatos del clan Manson, ha cumplido casi 60 años de condena y finalmente fue liberada. ¿Y cómo va transformando? Se va transformando ella, va transformando también su discurso, habiendo reconocido que ella mató a una mujer de 14 puñaladas y demás, etcétera. Son casos similares, son clanes, sectas, como lo querramos llamar, organizaciones criminales, donde si participas de ellas, crees en ellas, eres parte de ellas, no puedes abstraerte de ellas y estar conviviendo con ellas. Hay un detalle, Jorge. Helio, que era el narcotraficante del momento en Matamoros, lo introduce, Sara se lo introduce a Constanzo y empiezan a hacer los negocios y después matan a Helio. Sara, en sus primeras declaraciones, no ante mí, ante las autoridades federales, declara haber participado en el sacrificio, como llaman ellos, de 13 personas. La muerte de Mark Kilroy es verdaderamente espantosa. Espantosa porque, le decía yo a Vivi, estaba en una posición semifetal, sin columna vertebral. Bueno, ahí está la historia. Habrá que ver este documental que está allá, donde tú das tu versión, donde Sara Aldete da su versión. Una producción, bueno, como productora, Jimena Urrutia, que va a estar en HBO. Así que habrá que ver toda esta historia. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Historias muy antiguas, de 1989, pero que están muy vivas todavía. Muy vivas. Y con lo que está pasando en el país, y más todavía. Perdón, y déjame acotarte. Nosotros estábamos recibiendo la Procuración de Justicia en ese momento. Claro, comenzaba ese sexenio, comenzaba. Exactamente. Pues Federico, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos esta noche. El documental, vamos a ver todas las historias, todas las aristas. Y bueno, tenemos aquí a un representante, quien es un testigo, que estuvo justamente en la detención de estos hombres. Y bueno, regresar al Drete. Muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias a ustedes y a sus órdenes, cualquier cosa. Vamos a ver qué pasa. El tema sigue vivo. Muchas, muchas gracias. Hay que ponerle un nombre, un rostro. Y que vienen todas las demandas internacionales. Una ciudad tan complicada como es la Ciudad de México. Ya llegamos a Aguililla, esta ciudad, la entrada a la Tierra Caliente.
Y como siempre, qué ver, qué oír y qué leer este fin de semana. Qué ver, tres de las series nominadas, las principales nominadas para los próximos premios Emmy. Eso se dio a conocer esta semana. Succession, The White Lotus y The Last of Us. Ya les hemos hablado de las tres. Las tres son extraordinarias por muchas razones, pero en especial entre esas muchas otras razones por sus guiones. Hay que recordar que la ceremonia y la premiación, incluso la producción de estas o de otras series, Succession ya terminó, las otras van a tener nuevas temporadas, están en entredicho por la huelga de guionistas que está por alcanzar 80 días. Los guionistas tienen toda la razón. Cada vez son más importantes los guionistas en estas series, en todo lo que son los trabajos de series, pero en general en todo lo que es el trabajo de información, de la televisión, del streaming en la actualidad, pero no son pagados en el mismo porcentaje que son pagados, por ejemplo, los directores o, por supuesto, los actores. Los guionistas exigen mejores condiciones de trabajo, mayor reconocimiento y mayores pagos, y tienen toda la razón. Estas series de las que le estamos hablando, estas tres series son extraordinarias, muy diferentes entre sí, pero las tres de una gran calidad. Que oír, hay muchas novedades, pero le voy a recomendar un disco de 1990 que estuve reescuchando esta semana y que me volvió a gustar. Lo había escuchado hace años, hacía mucho que no lo escuchaba y me volvió a gustar muchísimo. Es una recopilación que se llama Red Hot and Blues. Es música tradicional de principios del siglo XX de Cole Porter, pero reinterpretada por muchos de los grandes músicos de los años 90, como Nene Cherry, U2, David Byrne, Tom Waits. Es parte de una serie de discos que se hizo para apoyar la lucha contra el SIDA, una lucha tan castigada en aquellos años de Ronald Reagan. Todavía se puede conseguir y escuchar en streaming. Vale mucho la pena y ni la música ni la causa han perdido actualidad. ¿Qué leer? Por supuesto que al fallecido esta semana Milan Kundera, uno de mis autores preferidos de muchos años, de muchas décadas, por mi libro favorito sigue siendo La insoportable levedad del ser, pero son muchos los libros extraordinarios de este escritor checo.